Bienvenidos a otra edición de Horizonte Latinoamericano. Este es un esfuerzo del ILCE por llevar hasta sus pantallas las principales notas en cuanto a educación, ciencia y cultura de América Latina. Iniciamos. ¿Cuántas veces no hacemos coraje porque la fruta se nos echó a perder? Pues científicos mexicanos trabajan en una solución para que estos alimentos se conserven frescos por más tiempo y de manera natural. Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores FES Cuautitlán de la UNAM trabajan en la elaboración de empaques biodegradables que prolongan el tiempo de vida de frutas frescas y hortalizas, así como de aquellas mínimamente procesadas, es decir, desinfectadas y listas para consumirlas sin alterar su calidad nutricional. Estos recubrimientos se obtienen de extractos acuosos y etanólicos de plantas como la damiana, orégano, romero, sangre de dragón, tomillo y hoja sen, combinados con un material polimérico como son la fibra viscosa del nopal o la grenetina, entre otros. Respecto al uso de plantas desérticas para elaborar este recubrimiento, la doctora María Andrea Trejo Márquez, profesora investigadora de la FES Cuautitlán y miembro del proyecto, explicó que contienen compuestos antihongos que funcionan como antimicrobianos, lo que garantiza el aislamiento del alimento ante la presencia de alguna enfermedad. Esta cualidad en plantas como el orégano, tomillo o romero no solo protege a las frutas y demás alimentos que son tapados con el recubrimiento obtenido de ellas, sino que evita el uso de fungicidas químicos y conservadores. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa fortalece sus lazos en el extranjero. De la mano del Centro de Innovación Tecnológica CityLab, con sede en Barcelona, España, abre el camino hacia una enseñanza tecnológica integral en México, donde las TIC guían la capacidad activa e innovadora de la sociedad. Durante el evento realizado a lo largo de la semana en el ILCE, el director general Guillermo Kelly y el representante del CityLab, José Antonio Galazo, hicieron énfasis en la necesidad de crear una metodología de recomposición en la estructura mental, con el objetivo de conducir las capacidades creativas de la sociedad desde temprana edad, para que puedan innovar en el ámbito de las TIC. Porque lo importante es que el niño aprenda a pensar, que el niño aprenda el ciclo de definición de problema, búsqueda de solución, desarrollo de prototipo, repensamiento del problema. Si no aprende ese ciclo, lo único que sabrá es, dime qué es lo que tengo que aplicar. Y eso es lo que queremos romper con este modelo. El proyecto que surgió hace 6 años en Barcelona ha dado pie a la creación de plataformas como Smart Citizen y Scratch, los cuales han contribuido a satisfacer las necesidades sociales. Con la certeza de sentar las bases de una nueva vinculación de la sociedad con las tecnologías, fue clausurado el evento. Una semana marcada por conferencias sobre diplomados en pensamiento programático, así como la participación del licenciado José Antonio Galazo en los módulos de investigación y administración de la maestría en comunicación y tecnologías educativas de la ESAE. Asimismo, engalanó el Foro de Horizonte Latinoamericano con su presencia. La agricultura en Latinoamérica es una de las actividades económicas que requiere más apoyo en cuanto a educación y capacitación para potenciar su desarrollo. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, impulsarán la capacitación y el desarrollo de conocimientos y capacidades técnicas en temas agrícolas en la región mediante un acuerdo de trabajo conjunto. Dicho acuerdo establece las bases de cooperación técnica en las áreas de educación y formación especializada, con lo que se busca mejorar el nivel de vida de las familias rurales de la región. De esta manera, ambas organizaciones trabajarían para impulsar la docencia, la investigación y la cooperación, diseñar planes de educación en los rubros de interés para las familias rurales y planear cursos y encuentros acerca de la educación en el campo. Las instituciones apoyarán a los países en la elaboración de políticas de desarrollo rural y territorial a fin de combatir la pobreza, reducir la desigualdad y la discriminación, mejorar la seguridad alimentaria e impulsar la vinculación entre escuela, familia y comunidad. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos al correo horizontelatinoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego.